Hello, good evening. Buenas noches. Buenas noches. Hello, how are you? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Yes. Nice, nice. I mean, that's cool. That's cool. So we're gonna start with the things that we got for tonight. Espero que los demás se puedan conectar a tiempo. It's gonna be like, you know, like a lot of information that we're going to share. Pues vamos a tener, digamos, bastante información que poder compartir esta noche. If you remember, si recuerdan, tenemos previamente, you know, like a conversation to practice, okay, and we have the continuation from the topic where we stayed yesterday. Y también pues tenemos la continuación, parte del tema que estuvimos discutiendo ayer. Just give me one second, I'm going to pass the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia, so we can continue. Give me one second. Okay, son 8-2. Entonces, comencemos. Alba Guadalupe. Voy a conectar a Alba. Okay, no. Alicia Esmeralda. No, okay, tampoco. Atilio Esaú. Atilio. Buenas noches. Hi. Okay, you're there. Nice. Okay, let's continue. Benjamin Mendez. Presente. Okay, good. Let's move. Carlos Alexander. Presente. Okay, very good. Let's move. Edwin Salvador. Edwin. Okay, it's not connected. Let's move. Gabriel is okay, good. Iris Cecilia. Iris Cecilia. Okay, she's not here. Let's continue. Josué Eduardo. Josué Eduardo. Okay, not here. Juan Alberto. Juan Alberto. All right, not here. Judith Maribel. Presente. No, okay, thank you. Let's move. María Jamilet. Presente. Okay, nice. Let's continue. Michael Alfonso. Michael Alfonso. Okay, he's not connected. Mirna Janet. Presente. Okay, very good. Nelson Eduardo. Nelson Eduardo. Okay, he's not here. Nelson Fabricio. Nelson Fabricio. Okay, not here. Let's move. Patricia Guadalupe. Presente. Ah, okay. Good. Roberto Emilio. Present. Ah, okay. Good. Let's move. Santos Cristina. Santos. Presente, Cristina. Profesor. Presente. Presente. Ah, okay. All right. Good. Thank you. And the last one, William Alexander. Present.
Okay, very good. As I said, so we're going to continue with part of the things that we were doing yesterday. Bueno, vamos a comenzar entonces con parte de lo que estábamos lo que estábamos trabajando en la clase pasada. Okay, so we're going to start off with that, and then we are going to move. Just give me one second. I'm just putting the page where we stayed yesterday, which is this one, if you remember. All right, me confirman si pueden ver mi pantalla. Can you see the manual? Yes. Okay, perfect. All right, so this was a conversation that yesterday we were, as you know, discussing a little bit about, if you remember, right? Now, since not everybody is connected, yo creo que hay bastantes que no se han conectado. You see, yeah, man, there are like 11 people, solo 11 se han podido conectar hasta ahora. What are we going to do with this? Listen up. Since yesterday we were practicing this with different, you know, like pairs. Ayer estuvimos practicando esta conversación con compañeros. Okay, what are we gonna do with this? Voy a leerla un poco de nuevo para refrescar, right, esas palabras, ese vocabulario. Y luego lo que vamos a hacer es que acá las vamos a leer. Okay. Ahora sí, ya no nos vamos a ir a los breakout rooms seccionados, sino que acá me la van a leer, right? I want to listen to you, okay? That's what we're going to do. Probablemente más adelante tengamos la otra conversación, que es así, ya nos vamos a ir a mini secciones, right, to practice. So let's remember, this is a conversation between Mary and Romeo. And it says, listen, good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. It says, Romeo, nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. It says, Rodrigo, welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. And it says, Romeo, no, I am not. Listen, no, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. All right. And it says, Rodrigo, yes, we aren't from the same department. From the same department, but we are colleagues. But we are colleagues. Okay, good. But it says, thank you so much. Thank you so much for the information. For the information. All right, so that was part of the conversation, right? Entonces, ahora sí creo que ya más o menos recordamos lo que estábamos practicando ayer. Okay, so what are we gonna do? Let's jump into the practice now. And for the practice, I want a pair of you to help me out. Let me see how many are we connecting right now. Okay, I missed. Okay, cool. Roberto, I want you to help me out, mister. I want you to help me out with William. Can you perform the conversation first? Quiero que me ayuden ustedes a leer la conversación ahora. You, okay. Roberto, and William. Okay, Roberto will be Mary, and William will be Romeo. Okay, let's go. Okay. Good morning.
I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and the Mr. Luis Perez. Yo haría los dos. Roberto, son Chiri y Roberto, háganlo seguido. Tres seguidos. Rodrigo. Yeah. Welcome. We are from the marketing department. No. William, continue. No, I am no. I am from the quality department. Department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Mary, thank you so much for the information. Actually, that was for William. All right, thank you so much for the information, it says. All right, that was from William. Okay, thank you, William and Roberto. You did it good. Now, Alexander and Mirna, help me out, please. Hagámoslo de manera corrida, ¿ok? Alexander, let's start. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am your new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Romeo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing the manager. Yes, we are in. From this department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Mirna and Alexander. You did it excellent. Now, Benjamin, I want you to help me out with Elgin. Yeah, I mean, it's very good. I mean, it's raising the hand. Benjamin, are you there? I mean, he was there. Are you there, Benjamin? Hello. Man, Edwin, no quiere participar con usted, mire. Sí. Tal vez con una señorita quiere quizá mejor. Sorry, man, sorry. No, a lo mejor tuvo algo que hacer. But no problem. I'm gonna put you to practice with another person, Edwin. Gabriel, are you there? I am in there. Okay. Help out Edwin with Edwin. So let's start, Edwin. Sí. Okay. ¿Quién comienza? You, Edwin. Voy a iniciar yo. Oh, okay. Gabriel, let me start. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, perfect. Thank you, Edwin and Gabriel. You did it excellent. Now, Nelson. I mean, he's there. All right, Nelson, it's your turn, mister. Let's do it with Judith. ¿Cuál de los dos? Let's start, Nelson. No, ¿cuál de los dos, Nelson?
Ah, no, me sé, pero creo que no está el otro. Dame, sí. O ya vino el otro, ya se presentó. Ah, la misión. Por default. No, usted es el único ahorita. Así ok. Que, ya ven. Es Melvin. Let's, let's go. Ok, ¿con quién vamos? With Judith. Judith, sí. Ok. ¿Inicio? Yes. Ok, good morning. I am Mr. María García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from design department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Nelson and Judith. You did excellent. Now, let's see. Cristina, help me out with... let me see here. Gabriel has already participated. Give me 1 second. Let me see any other one. With Alba. Help me out practicing with Alba, Cristina. Empiezo yo. Okay, let's start. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Cristina. Hola. perdón. Okay, welcome. We are from the marketing department. Very good. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. No. Yes, we are from design department, but we are colleagues. Así se pronuncia, wow. Colleagues. But. Colleagues, sí. Solo que al colleagues. Principio... Al principio sería but. Back. Okay, yeah. Gracias. All right, okay. Back. Thank you so much for the information. All right, thank you so much for the information, okay? There you go. Thank you, Alba and Cristina. You did it excellent. Now, let me thank you. Thank you. Okay. Vamos a ver qué más falta. María and Patricia, help me out. Inicio. Ah, okay. Yami, let's start, Maria. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Yami, mean, nice. That's your last name in English. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Patricia. And Maria, you did an excellent. Now let's move with the next part. Let me see. Atilio, are you there? Atilio and Juan, are you there? Okay. Okay, give me 1 second. Juan, are you there? ¿Está ahí, Juan? Okay. ¿Te gusta empiezo? Ah, okay. Juan. Right, let's start, Juan. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department.
No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Very good. Thank you, Tilio and Juan. You did it excellent. Benjamin, are you there? I think Benjamin has something to do. Creo que algo le pasó. All right, porque se desconectó justo cuando íbamos a participar. But anyways, probably he's going to join us later on. Okay, creo que ya participó al menos todos los que estamos acá. Faltan varios. Okay. Give me one second. Okay, creo que sí faltan varios, así que, bueno, ni modo. Vamos a continuar así entonces. Listen up. This is just talking, listen up, talking about first person and plurals. Bien, esta práctica prácticamente fue con el uso de la primera persona, okay, cuando hablamos sobre I am, right, y acá los plurales, cuando ya nos referimos a they are o we are, right? Now, if you continue going down, in here, it says, listen, complete the sentences using some information from the conversation above. Acá lo único que pide es completar estas oraciones con información de la conversación que acabamos de practicar. Luego dice, look, number one, Rodrigo and Luis. Y luego dice, marketing managers. Entonces acá vamos a descubrir si la oración debe ser positiva o negativa. Si es negativa, pondríamos are not o aren't. Si es positiva, simplemente are. ¿Ok? Ahora bien, vamos a leer entonces la conversación sobre Rodrigo y Luis. ¿Son marketing managers o simplemente son colleagues? Listen up. Rodrigo and Luis. Ah, okay. Dice acá Rodrigo, look, welcome, we are from the marketing department. Okay. And in here, you get, look, let me see. And we got Luis in here. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Son compañeros o no? Are they marketing managers? Son compañeros. Yes. Yes. Ajá. Ajá. Mm. Sí, pero ¿son los dos marketing managers? No son. Son colegas, pero no lo son, sí. Right? No son marketing managers. Uno es del departamento de calidad. Exactly. All right. There you go. So, entonces acá, ¿cómo deberíamos ponerlo? Are not. Okay, very good. Are not. O de una manera más sencilla. Aren't. Colocando la apóstrofe acá y la T para decir are not. O aren't in this case. Like this. Okay. There you go. Rodrigo and Luis aren't marketing managers. There you go. Now, number two. It says, let's see. Who can help me reading this one. Let's see. Roberto, help me reading this one. Léame la número dos. Romeo and Rodrigo from the same department. Okay. Romeo and Rodrigo from the same department. ¿Son Romeo y Rodrigo del mismo departamento? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver entonces. No. They aren't. Romeo and Rodrigo. Nah, right? We aren't. Nah, they aren't because Romeo is from the quality and the other one is? Marketing. Marketing, exactly. There you go. So, aren't. Let's put aren't in that case. In here.
errand, like this. Okay, there you go. Now, and it says, we, and it then it mentioned the word colleague. So what should I put in here? ¿Qué deberíamos poner acá entonces? We are. There you go, positive, right? We are, use are. We are colleagues. And then number four, Mirna, help me out reading number four. Mirna, read number four, please. Lea la número cuatro, por favor. They are. Okay, continue. Lea toda la oración. They are in the same company. Company. Ah, okay. Company. Very good. There you go. They are in the same company. Ellos son, okay, o ellos están en este caso en la misma empresa, right? O compañía, as you want to call them. Very good. So this is the way how we complete these examples, okay? Entonces, de la manera en cómo completamos esta serie de pequeñas oraciones. Ahora bien, I'm going to eliminate this. Voy a eliminar esto acá. And let's continue. Y vamos a continuar. Because now we're going to go into the practice, but using per person. Ahora vamos a usar las mismas estructuras, solo que acá usando terceras personas. ¿A qué me refiero? All right. Con eso. Let me see. We were doing in that case. Yeah, man, this one's where the third person. Let me see. We haven't finished this little subject. Okay. Before doing that, let's do this. Okay, let's do this. Before going on into the third person, let's do this. Okay, this says, complete the statements using the plural of be. Bueno, vamos a completar las oraciones, dice, usando las formas plurales del verbo be. ¿Cuál es la forma plural del verbo be? Ustedes ya lo saben. Es simplemente cuando colocamos are. ¿Ok? Are. Es el que representa los plurales. ¿Ok? And then it says, in the information on parentheses. Then, compare the answers with a partner. ¿Ok? Let's do number one. Vamos a hacer el número uno así. It says, they, so, ¿qué tenemos que colocar acá para terminar la oración? Vamos a ver. Are the receptionists. Ok, they are. All right, they are. Okay. Ella es recepcionista. Ella es recepcionista. ¿Eso quiere decir? No, ellos. No, ellos. No, ellos. Ellas. 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 Ellos. Okay, ellos. Puede ser ellos o ellas, ok? In that case, okay. Dependiendo de, en este caso, del contexto en el que se esté hablando. All right. So okay, they are receptionists. Very good. So this they is are receptionists. Exactly. Good. Ahora bien, ya tomando esta como ejemplo, quiero que me hagan las demás, tomando en cuenta que todas aquellas que tengan not, la van a hacer en negativo, ok? Let's do it. Let's do number two, number three, four, five, and six. No se vayan a confundir donde solamente les aparezca be. ¿A qué me refiero con eso? Recordemos que be no se puede colocar así, así, exactamente, solo como be. Para eso existen tres formas, ¿ok? Del verbo to be en el presente simple. Ahí sería are... Una are, n y una apóstrofe y la t. Si lo, are, no si lo va a hacer de manera contractada, sí, así va a ser. Right? Ah, sí, lo que quería saber, yo sí lo estaba escribiendo bien, no voy a hacer es que me equivoque. Ya, yeah, menos correcto. You are no supervisor. Exactly. Así sería. That's correct. Gracias. Ok, let's continue. Igual cuando aparezcan dos nombres de personas. Recuerden que ya cuando hablamos de dos nombres, ya es plural, ¿ok? Plural. Es como que digamos plural. They.
Exactly. Es como que ya estamos ellos, diciendo ellos. They, exactly. Yeah. Mm-hmm. They, ellos, they. Okay. All right, let's continue. Mm-hmm. Okay, let me know when you finish, okay? Necesito saber cuando termine. Let's continue. ¿La vamos a llenar todas? Yes, a la número 6. Ay, Dios mío, yo estaba pensando. Susana, ay, Dios mío, yo pensé que... I mean, it's Susana, good. Marco. Siempre usamos el not, bien. Solo cuando tenga el not, en el no, paréntesis. Okay. Si no, la oración es positiva. Ok. Uy. Ahí ya me perdí con el B. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Simplemente lea el contexto de la oración, el pronombre y por el pronombre seguía. Siempre we are Carla and Sandra. No, estoy perdida, ¿ves? Ah, okay. Estoy perdida, ¿verdad? All right, listen, Cristina. ¿Cuántas formas del verbo to be estábamos viendo ayer? ¿Se acuerda? Mira que yo soy un poquito... Mire que yo soy un poquito lenta para aprender. No problem, no problem. Si se acuerda, uh-huh, estábamos viendo tres. Uh-huh. Am para referirnos a una primera persona. Is, uh-huh, is para decir he, she o it. Podemos usar es, is. Ese es el be, ese es el be. Exactly, exactly. Ah, okay, ahí sí, ya. Y are, okay, que básicamente are se utiliza, decíamos, para los plurales. Por, de, okay, por decir algo, we or they. Por decir algo, we is Carla and Sandra, por decir algo. No, ya ahí no se usa is. Se tiene que utilizar are. Is solamente are. Es para he, he o it, ¿ok? We are Carla and Sandra, ok, gracias. That's correct. They are ellos, quiero ver. All right, let's do it. Finish. Okay, good, Maria. Finish. Let me know when you finish. There you go. Thank you, Tilio. Okay, nice. Let's move, let's move. Okay, good. Now, let's check what you have. Vamos a revisar entonces lo que tenemos, okay? Now, in number two, I'm gonna start with Patricia. Patricia, can you read number two, please? Number two. Yeah. You are not supervisors. Okay, you can put you are not. O aren't, right? Ambas formas son correctas. And then supervisors. Supervisor. Very good. Okay, ambas formas son correctas. Thank you, Patricia. All right, now let's move to the next one. Maria, can you please read number three? Susan and Marcos aren't college. Colleagues, okay, thank you. All right. You can say are not or aren't, right? Aren't colleagues. Very good. Now let's move. Juan, help me out with number four. Juan,
Permítame. Okay. La cuatro. Yes. Pues yo la tengo. We are Carla and Sandra. No sé si me falta. Esa es la número 5, Juan. That was number 4. Era la número 4. Creo que no la copié, me permito. Ok. Bueno, sí, no copié. Solo tengo la de la 4, tengo la 5 y la 6. Ok, pero léame la 5 entonces. Yo le puse We are Carla and Sandra. Ok, very good. We are Carla and Sandra, right? Somos Carla y Sandra. There you go. Good one. Now, Cristina, help me out with number 4. Cristina, you have the microphone, ¿no? Perdón. We are accountants. No sé si la pronuncia bien así. Accountants. O me ayuda ahí, por favor. Yeah, I mean, accountant. 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 There you go. We are accountants. Gracias. Very good. Okay. Nice. Gracias. Good. All right. Edwin, let's finish it. Read number 6. Edwin, perdón, no me he puesto el micrófono. They are Miss Herrera and Miss Mejía. Ah, okay, very good. They are Miss Herrera and Miss Mejía. There you go. So we got it in there, right? Recordemos, listen. Are se utiliza cuando mencionamos we, you, they, o cuando mencionamos dos nombres de persona, right? Si yo digo Judith and Nelson are, entonces ahí voy a decir are, okay? Remember, no is, sino are, básicamente. Porque ya estamos hablando de dos personas, okay? So ya eso es un plural. O sea que prácticamente are quiere decir son, son. Exactly, son o están. Okay. O están. Digo, both men. Both men. Ellos están o ellos son. Es correcto. El contexto okay. de la oración le va a decir a usted cuál es el significado que adoptan. Ok. Ok. Sí. There you go. Let's move. Let's move to the next exercise. I'm going to clear up this and let's continue. All right. This is the one I want to move. Ok. Cool. Ya estábamos practicando entonces los usos de las primeras personas y los plurales. Now, let's move to the third person. Ahora nos vamos a mover al uso de las terceras personas. Ya cuando agregamos he o she, right? O inclusive en algunos casos it, okay, a las formas del verbo to be. Recordemos que ya con los singulares, cuando ya hablamos de una sola cosa, ya usamos is, ya no es are, okay, ya es is. And we have another conversation in here. Y pues tenemos otra pequeña conversación. Like in here. Look, this is a conversation between Ana and Carlos. Okay? Ana and Carlos. And let's practice a little bit this conversation. It says, hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. It says, Carlos, hi, Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. It says, Ana, nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? Says, Carlos says, no,
she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Ok, acá la M-R-S se pronuncia Mrs. Ok, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. It's Asana. Okay. And are you the supervisor? And are you the supervisor? It says Carlos. No, I am not. No, I am not. I am a sales person. I am a sales person. It says Ana. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, pretty cool. So in this conversation, ¿tenemos alguna pregunta en cuanto a pronunciación o vocabulario? ¿Algo que no esté de todo claro? Oh, everything is clear. O todo está claro. ¿Me puede repetir la de Carlos, por favor? ¿Cuál de todas? La última. Ah, okay. No, I am not. I am a salesperson. Okay? I am a salesperson. Okay, thank you. Very good. Por cierto, ¿qué es salesperson? Vendedor. Vendedor. Ok, que trabaja en ventas, en este caso, vendedor. Ok. A salesperson es vendedor o vendedora. Right? Both ways. Good. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Ok. Aquí cuando Carlos habla la segunda vez, donde dice no, she is Mr. ¿Por qué ahí dice abreviado Mr. y con la S al final? Ah, ¿esta parte acá? Sí, sí. Ok, all right, this is pretty simple, listen. Ok, this one es para mencionar, ok, que la persona, aquí en dos ocasiones, listen, hay dos escenarios. Mrs. es cuando no conocemos el estatus civil de la mujer. Ok, si es casada, es Miss. Ok, y en este caso así, like Mrs., right, por lo general, está soltera, aunque la mayoría de casos acá es cuando ya ella está casada. Cuando ya decimos señora, right? Señora. Ok, cuando ya está casada. Te digo, a eso se traduce como Mrs., right? Cuando ya la persona está casada. Right? En algunos casos lo toman como soltera, pero es más que todo cuando ya la persona, en este caso la mujer, está casada. Ya para el hombre es un tanto más sencillo, solo Mr. and that's it. Right? Pero, perdón, pero ahí está abreviado. ¿Y cuál sería la forma que no digamos, de hecho, el caso parece? De hecho, ahí no es una, digamos, esa es la forma. Si usted inclusive lo busca en internet, le va a salir lo mismo. Así, like, ajá. MRS, y le va a salir la traducción como señora. Right? Esto corresponde al estatus de una mujer. ¿Ves? Bueno, sí, le pregunto porque como en otro yo sé que es Mr. Ah, que hay una palabra. MR. Exactly. Y no, el señorita case, es Miss. Exactly. Ya cuando ya hablamos de una señorita, right? Like Miss. Pero en este caso acá, ya es uno solo. Así, Misses. Right? Ajá. There is no one specific word. Right? Bueno. Y aparte de que dentro de una oración la vamos a colocar tal y como está acá. Like that. Okay? Entendido, entonces. Simple as that. Nice.
Now, let's go into the practice. Let me see. How many are we? ¿Cuántos habemos hoy? No, we have 15. Let me see. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos entonces. No sé si le van a tomar captura o ya tenemos el manual. Bueno, para los que no lo tienen ahorita así, me voy a hacer una ganancia. Yo tengo el manual. Ok, perfecto. Para los que no lo tienen, pueden tomar una captura. Ok. Just to practice the conversation, okay? Let me know when you have it. Okay, perfecto. Debo suponer que ya la tienen. Voy a dejar de compartir. And then we're gonna move into the group. All right, give me 1 second. Va a quedar un grupo de 3. As yesterday. Okay, cool. We're gonna go and practice this short conversation for about, let me see. Vamos a ir a practicar esta pequeña conversación por unos 5 a 6 minutos, okay? Then we're gonna come back in here. All right? Let's do it like we were doing yesterday. Let me see. Sí, hay uno de 3. Okay. Let's go and practice. Démosle aceptar ahí, por favor, para que podamos entrar. And let's practice. All right, Cristina, démosle aceptar. Diga, yo no le di aceptar, fíjese. Ay, ay, ay. Si gusta, mándemelo de nuevo. Vaya, permítame. Yo pensé que era otra pantallita que se había asomado por ahí. Ah, ok. Number 2. Ahí le pongo unirse. Ajá, exacto. Ok. All right. Okay, so join this one. No, she's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. Are you supervision? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Si quieres otra vez cambiamos, ¿va? Sí, claro. Hello. Excuse me, Miss Diana Andrade. No. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Muy bien, hago si quiere hoy, Cristina, que sea Ana la primera, luego. Ok. ¿Quiere seguir con Carlos, Edwin, o quiere no. pasarse a Ana, la segunda? Hoy usted haga así, segunda. Está bien. Yo soy Carlos. Empieza entonces, perdón. Empieza entonces. Bye. Hello, Ann, así, ¿verdad? O I am. No, Ann es verdad. Porque está contratado. Hello, Ana Trujillo. Sí. Hoy sigue Don Hi. Carlos. Yo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. Usted sigue.
Sí, porque soy Carlos. A ti sería, okay, ¿verdad? Okay. Está bien. Okay. No, she is... Perdón. No, she is not, she is Mr. Puede ella ahorita, entonces. Sí, se le escucha como Olé. Cortado. Creo que es por la lluvia. Hola, Esmeralda. Creo que sí tiene problemas con el internet. Esmeralda, ¿escucha? I am in just having problems. Ok, si puede tener comunicación, Esmeralda, y se restablece lo de su señal. Me gustaría que practicara con María y Gabriel, ¿ok? They are in the practice from the conversation right now. Están en la práctica de la segunda conversación que tenemos en el manual, ¿ok? Good. Okay, puede continuar. Perfecto. Ah, muy bien. There you go. Let's do it like in a circle, ¿ok? Very good. Okay. Let's continue. Thank you. Okay, si gusta. Supervisor. Okay, and you are ya casi va. Sí. Dale, ¿cómo fue? Okay. No. Ah, dale. Okay. And el micrófono, Benjamín, se le vuelve a quedar. Llamen el micrófono, Benjamín. No le escuchamos. Ahí está. Ahora sí. Hoy sí, I'm sorry, la niña que andaba por acá. Ah, ok. No, no hay pena, no se preocupe. Íbamos en el de Ana, Benjamín. Sí. Pero ese es. Veamos. Voy. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Hello. Me estoy poniendo la soga al cuello, pero como el niño quiere estudiar ingeniería, eso tiene que ser. Hello. No, hombre, no se complique, estudia inglés. No, también. Oh my God. No, actually, when I started the university, cuando comencé la universidad, esa era mi primera opción. Ingeniería en sistemas y redes informáticas. Ah, pero digamos que los números y yo no somos compatibles. Por cosas del destino, mejor opté por inglés. No sé qué habrá sido, ¿verdad? Como Kung Fu Panda, mi némesis, mi enemigo, las matas. Exacto. Desde que vi matemática 1, 2, 3, yo dije, no es para mí. Yeah, man. So, how's the practice? ¿Qué tal? ¿Cómo está la práctica? Bien. You're going good? Miren que por cosas del destino, el sistema puso Oriente, right? Ahí en solitos. Yeah, man. Es el botón en San Miguel. Hey, man, sí. That's cool. Hey, Nelson, pero Tecapán, la propia ciudad, ahí, por el parque. Fíjate que mis papás, abuelos y toda mi ascendencia nacieron ahí, Tecapán, Gualache, Ozatlán,
Bueno, mi abuela es de Ozatlán y hoy en marzo pues, llegó a los 100 años. Wow. Y mi papá es el menor de los 8, o sea, te puedes imaginar. Que... Ya, me. Yo nací allá, pero casi, quiero ver, 40 y tantos de vivir aquí en San Salvador. Ah, no, no es cool. Mm-hmm. Es que eso allá desde el ombligo. Sí, prácticamente, prácticamente. That's great. Qué genial. ¿Y allá en San Miguel de dónde? A mí, con el tránsito. El tránsito. Ah, ya, 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 ya. Sí, yo anduve dando vueltas. Digamos que es zona limítrofe entre San Miguel y... Por el lado de... La litoral. El litoral. Por la zona de la Laguna del Jocotal. Ajá. Ya, pues área. Ahí me barrió varias veces cuando se desbordaba. Ah, sí, man. Y como sí. El carro chiquito. Ya, ah, no, pero es que donde se inundaba es por la zona del delirio, por la canoa. Ajá. Ya, mira, esa zona... A ver, en estas tormentas que están cayendo, a ver si no se vuelve a desbordar eso. Sí, hace como 2 años fuimos con mi esposa a sentar la partida de defunción de mi mamá. Uh-huh. Y, pues, bueno, nos fuimos primero por la Panamericana para que conociera la ruta. Y al regreso, vámonos por el litoral, le digo. No, hombre, si eso estaba inundado, más que el carro era chiquito, yo así, no, la próxima vez que tenga vehículo tiene que ser camioneta, porque carro chiquito ya no. Sí, pero no, fue fiel, 6 años después ya lo jubilé. Ah, menos cool. Está genial, entonces. All right. Perfect. Bueno, creo que sí, ya hemos practicado un poco sobre la conversación. Now, let's jump in there porque quiero escucharlos, ¿okay? Okay. Ya en la sesión principal, ¿okay? Let's go there then. Nos vemos ahí. Okay. Okay. Ya estamos de regreso. Yeah, man, everybody's coming back. Let me see. Hey, se me fue uno, ¿quién se me fue? Solo 14 me volvió. Bueno, 13 me volvieron de 15 que había. What happened? This is first. Okay, cool. Anyways, let's start over with the practice from the conversation, okay? Pero antes de entrar con la práctica, voy a pasar la segunda asistencia, okay? Ya son las 9 en punto, voy a pasar la segunda asistencia y luego nos quedamos con la práctica. Just give me one second. I'm gonna put the attendance list. Let's see, Alba Guadalupe. Present. Ah, okay, good. Alicia Esmeralda. Present. Ah, okay, good. There you go, let's move. Atilio Esaú. Present. Okay, excellent. Benjamín Méndez. Present. Okay, excellent. Let's move. Carlos Alexander. Present. Nice. Edwin Salvador. Presente. Okay, good. Let's move. Gabriel Esaú. Present. Okay, good. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, good. Josué Eduardo. José Eduardo, here. Okay, just give me one second. Vaya, pero ya hay más ya. Ya, sí, hay más. I mean, that's cool. Yeah. So, but Josué is not here. Let me see.
Juan Alberto. Present. Okay, nice. Let's move. Judith Maribel. Present. Okay. Cool. María Yamilet. Present. Okay, nice. Michael Alfonso. Creo que Michael fue quien dijo que no podría estar acá en la clase. Sí. Mirna Janet. Present. Ok, nice. Nelson Eduardo. Ok, seguimos sin conocer a Nelson. Let's see. Nelson Fabricio. Presente. Ok. Present. Nice. Patricia Guadalupe. Present. Very good. Roberto Emilio. Present. Okay, nice. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, very good. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. So we're going to start with the practice, okay? Let's start with the practice. I'm going to start with Roberto. Who were you working with? ¿Con quién trabajó? Ya se le olvidó. Dios mío, ya me olvidó a mí también. ¿Con quién? Roberto, who were you working with? No me diga que estuvo practicando y se le olvidó. No, ¿con quién practicó? ¿Con quién? No, ¿con quién practicó la conversación? Hace rato. Ah, con Atilio. Ah, okay. You see. Good, good. Ready? Ah, okay, good. I'm gonna put the presentation, voy a poner la conversación y la podemos practicar. Okay, there you go. There's the conversation. Pueden comenzar tal y como estaban en la práctica, okay? Okay, teacher. Nice, let's go. Okay. 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 Empiezo yo, Robert. Okay, hello, I am, Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, he, she, Miss Diana Andrade? No, she is, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. We and you are the supervisor. Yo. No. Okay. No. Ahí lo pronunció mal. Okay. Let me see. Let me supervisor. See. Okay. Repeat again, Atilio. Okay. No, en el orden. Repita de nuevo. Okay. Dice, okay. They are, you are, no. Perdón. No. Es en la sección de Ana, ¿verdad? Sí, and, sí. Okay, and are you? And are you? Okay. The supervisor? The supervisor. Very good. No, I am not. I am sales person. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. You're welcome. You're welcome. You're welcome. There you go. There you go. Thank you, Roberto and Atilio. You did it excellent. Let me see. William, who were you working with? ¿Con quién trabajó? Trabajé con Alexander, creo que se llama. Ah, okay. Ajá, Alexander Barrera. Alexander, okay, cool. Let's start. Comencemos. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is this Miss Diana Andrade? No, she's not. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay.
Okay, and are you? And you? The supervisor. Okay, the supervisor. Are you the supervisor? Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Okay, very good. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. Thank you, Alex. And William, you did it excellent. Now, let's see, Cristina, who were you working with? ¿Con cuál? Con Ana. Empiezo. No, ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba practicando? ¿Con cuál empiezo? Con Don Edwin, y con Elena o Ana, algo así me dijo él. Ah, ok, good. ¿Sí? O sea, soy Alba. Ah, mira. Alba, perdón. Cerquita. Cerca, cerca. Ok, let's go and practice. Vale. Bueno, comienzo con Ana. Hello, I am Ana Trujillo. Bueno, yo voy segundo entonces. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos. Nice to meet you. ¿Sigue la niña Alba o sigo yo? How are you practicing? ¿Cómo estaban practicando? Es que éramos tres. Es que entre los tres igualmente después nos salteamos. Después, o sea, ahí estuvimos compartiendo igualmente. Y de ahí también le dimos entre parejas entonces, también. Ok, ajá, listen, entonces, listen. Los dos nosotros ahorita. Como después, como que era pupusa, le dimos revuelto. Vamos a hacer algo. Listen. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una especie de circle. Cristina, I want you to practice with Edwin. Then Edwin with Alba. And let's finish Alba with Cristina. Ok? Like a circle. Bueno. Let's go. Bueno. Ahora sí, ahorita sigue la niña Alba. No. Vamos a comenzar de nuevo. No. Usted y Edwin nada más ahorita. Ah, vale, está bien. Llamen, let's go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos. Nice to meet you. ¿Sigue usted? Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Ah, pero como tengo que hacer en forma de pregunta, tengo que repetirlo. Okay. And are you the supervisor? The supervisor? Very good. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Thank you. Now, Edwin, I want you to practice with Alba. Okay. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. There you go. Now, Alba, let's finish. I want you to practice with Cristina. Okay. Vuelvo a empezar. Okay, in this case, it's going to be the... ¿Cuál inició usted, Alba? ¿Usted inició la conversación anteriormente? Sí. Ok, cool. So, entonces, que comience Cristina. Hoy empiezo yo. Va. Yeah. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company.
Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ah, okay, perfect. Now, thank you, Alba, Cristina, and who was the other one? I think it was Edwin. Okay, good. Now, Mirna. Hi, Mirna, let's start over. Sí. Who were you practicing with? Juan Beltran. Ah, with Juan, okay. Thank you, Edwin, for your participation. Well done. You're welcome. Okay. Cool, cool, cool. Okay, Mirna and Juan, let's start. Bye. Que empiece Mirna. Okay, let's go. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Thank you, Mirna and Juan. You did it excellent. Now, let's jump into Patricia. Who are you working with, Patricia? Benjamin. Ah, okay. Let's go. Benjamín, are you there? El más rudo, aquí estamos, presente. El más rudo. Okay. Come on, man. Okay, let's go and practice. Hello, I'm Ana Trujillo. Y Ana. It's Mr. Carlos Lopez. Nice to Mr. Joe. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of company. Okay, are you the supervisor? No. Okay, no, I am no not. Puedo pronunciar esa, pro. All right, okay. No, I am not. Repeat. No, I am not. Okay, I am a sales person. I am a sales person. Okay, very good. A sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. Thank you, Patricia and Benjamin. Now, let's move. Okay. Nelson, your turn, mister. And if I'm not wrong, you're with Judith. Judith. Okay, let's go. Okay, hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, good. There you go. Ya le iba a decir a Judith, hey, ¿quién es Carlos? No, pero no le cambió el nombre. Yeah, man, it's true. Por eso le digo. No, yo vi que era el apellido, solamente el apellido. Y Carlos es el nombre. That's correct. Okay. Good. So thank you, Nelson and Judith. Nice. Now, let's move. Gabriel, your turn, mister. Gabriel, who were you working with? Hi, con Yamilet y Esmeralda.
Ah, okay, with Jamilet and Esmeralda. Sí, increíble. Ah, okay, good. Let's start with Jamilet. Okay. Voy a empezar entonces. Yeah. Sí, and then with Esmeralda. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Thank you. Let's move. Now, give me 1 second. You work with Esmeralda, right? Esmeralda, are you there? Con Yami o con Saúl? No, give me 1 second. Es que alguien más entró y me gustaría que practicara con esa otra persona, right? Y así ellos que se queden con la práctica que han hecho. Give me 1 second. Iris, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, thank you, Maria and Gabriel. Vamos a quedar acá. Okay. Esmeralda va a practicar con Iris, ¿ok? Ok. All right, let's go. Hello, Iris. Hi, Esmeralda, ¿cierto? No sé, si quiere empiezo yo y luego continúa usted. Sí, está bien. Ok. Entonces, teacher, empezamos. Yes. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you to supervise? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, nice. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Iris and Esmeralda. You did it excellent. Now, who else is missing? ¿Quién más me falta? William, did you participate already? ¿Qué participó? Con Alexander, porque... Ah, yeah, man, it's true, that's true. All right, perfect. Creo que sí, ya, ya todos hemos participado. If I'm not wrong. Let me see. Yeah. Se me mueven las cuadrículas, lo que se me están apagando las cámaras. Let me see. Mirna, are you there? No me acuerdo si Mirna participó. Ah, sí, sí. Ahora sí. Okay, coolness. Ya me acordé que sí ya participó Mirna, no problem. Okay. What are we gonna do now? Listen up. Since we have been, if you take a look in there, discussing the ways of how to ask questions, let's start with that topic. Give me 1 second. I'm gonna stop sharing this and I'm gonna put you a presentation, all right, that goes with this. Give me 1 second. I'm gonna start with this. Bien, ahora vamos a ver un poco entonces con relación a la gramática that I brought in here. Look at this. Okay, now, from now on, as part of the conversation that we were doing, the topic that we're going to continue now in this video conference, number 2, it's going to be yes, questions, and short answers, right? Basically, it's like just no questions and short answers, okay? Vamos a ver sobre, hablar un poco sobre cómo crear preguntas, okay, en las cuales tus opciones van a ser yes o no a modo de respuesta. A esas se les conoce como yes, no questions. Vamos a hablar un poco sobre eso. Okay, so in that case, you will get to know that. Nice. Part of the agenda that we have for the class. Eso es parte de lo que teníamos para la clase. The review from the previous class,
parte de lo que hemos hecho, okay, con el review. El review significa repaso, okay? Review from the previous class, repaso de la clase pasada. En parte lo hicimos con la conversación que practicamos anteriormente. A short conversation, fue la otra conversación que estuvimos recientemente practicando. And then it says, introduction to questions and short answers. Introducción a preguntas y respuestas cortas, okay? We're going to provide examples. Vamos a proveer algunos ejemplos. And then, if we have time, we will work in the manual. Si tenemos parte del tiempo, vamos a terminar de trabajar en el manual. Okay? So this is like the most important for the class. Es como lo más importante que tenemos para la clase. Now, let's move. Look. Esto es parte de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Look. Teníamos affirmative statements. ¿Se acuerdan? Oraciones positivas. Example. William, help me already. I am a dentist. Okay, very good. That's a positive statement, right? Ya estamos hablando de una oración positiva. Good. Thank you, William. Now, Esmeralda, read the second one. You are... esa palabra, esa... Okay, no la lawyer. A lawyer. You are a lawyer. Very good. Lawyer. Recuerden, un abogado, right? That's what it means. Good. Thank you. Nelson. Let's read. He is a receptionist. Very good. He is a receptionist. Nice. Alexander, this is the next one. She is a secretary. Very good. All of them are in positive, right? Cool. Edwin. We are engineers. Very good. We are engineers. And the last one, Roberto. You are truck driver. Okay, very good. You are truck drivers, right? Like ustedes son conductores de camión. Like to put it that way. Mirna. They are dentists. Okay, very good. They are dentists. Para decir, ellos son dentista, right? Cool. Now, these ones are positive statements, right? Son oraciones positivas. Just remember. Now, negative statements. Ya lo opuesto, right? And here is like when we put something that is not like appropriate or correct. Judith, tell me a reading. I am not a dentist. Very good. Si ven allá, en la afirmativa decimos, I am a dentist. Acá ya es, I am not a dentist. Simplemente colocamos not, and we got it in negative. All right, so thank you, Judith. Josué. Let me a reading, Josué. He is not floor manager. Give me one second. Where are you, mister? La segunda oración, mister, de las negativas. Josué. La segunda oración de las negativas. Yes. No la recuerdo. No. Las que tienen su pantalla. Ahora no las estoy viendo. la segunda de las negativas. Es correcto. You are not a lawyer. Okay, very good. Thank you. Let's move. Cristina. He is not a receptionist. Okay, he's not a receptionist. Nice. Gabriel. She is not a secretary. Okay, excellent. Alba. We are not engineers. Nice. Atilio. You are not truck drivers. Okay, perfect. Let me see, and we got the next one. Maria.
Maria, are you they are not dentists. Okay, very good. They are not dentists. So in that case, we got positives and negatives, right? Let's remember, this is just a review. Simplemente es un repaso, okay? De lo que vimos ayer. So let's move. Listen up. Some occupations. Algunas ocupaciones, okay? Algunas extras, aparte de las que vimos ayer. We got manager, okay? Manager. Supervisor, okay? This is fun. Supervisor. Dentist, okay? Dentist. Service provider. Listen. Service provider. Right? In this case, in English is like service provider. In Spanish is proveedor de servicio. Okay, that's what it is. Student, like in your case right now, you're a student. Teacher, like in my case. Doctor, you know. Architect. Listen. Architect, okay. Carpenter, carpenter, right? This is pretty simple, right? Carpintero, carpenter. Technician, technician. Technician is like to call técnico, okay? Técnico en algo, right? Technician. Assistant, assistant. Cashier, listen up, cashier, what is a cashier? ¿Alguien me puede decir qué es cashier? Cajero. Okay, en este caso es la persona que trabaja en un banco, right, de cajera. That's what it is. Banquero. Exactly, banquero, as you want to call it. Y ahora bien, ¿saben cómo se dice cajero automático? Pues de hecho, ya que dijeron la palabra cajero. No? Okay. Listen. Automatic. Okay, kind of. ATM. That's correct. ATM. Así se pronuncia. Like ATM. ¿Alguna vez han visto esas siglas así? A la par de un cajero. Yes. Okay. Yes, good. Yes. ATM es el digamos, la forma abreviada de poder decir cajero automático, que en realidad es lo automatic teller machine. Así es la palabra completa, bueno, la frase completa. Automatic teller machine, cajero automático. Okay. Esa sería como la palabra completa. Bastantes letras, solo mencionar cajero automático. Ya yeah. Por eso simplemente toman las primeras letras, right? ATM. And that's it. Nice. Let's move. Okay, let's continue. Sales manager. Listen up. Sales manager. What is a sales manager? No. Listen. Sales manager. El otro era floor manager. Gerente de sala. Ventas. En este caso es... Gerente de ventas. Gerente de ventas. Thank you, Nelson. Yeah, I mean, that's what it is. Gerente de ventas. Right? Sales manager. Okay, I mean, this is pretty cool. If you're copying that, let's take notes. Okay. Copien las que digamos no saben, okay? And the other ones is up to you. It's gonna be up to you. Okay, oh, let's do something. ¿O saben qué? Para avanzar un poco, después de la clase, voy a subir esta presentación al grupo de WhatsApp. Así para que sea opcional de cada uno si la pueden descargar o no, right? Si la quieren descargar o no. Okay? That would be like easier for you, like not to be writing like kind of fast. Así pues,
digamos, para evitarnos el estar escribiendo un tanto rápido. Y así simplemente nos movemos y descargan ustedes la presentación. Ok, let's move. Look. Yes, no questions and short answers. Ok, this is the structure. Look. Vamos a ver un poco sobre la estructura, ok, de cómo nosotros podemos crear una pregunta que esté basada en modo de respuesta de yes o no. Ok, look. Esto de las estructuras yo lo suelo comparar como cuando estamos aprendiendo matemáticas. ¿En qué aspecto? Si usted no se sabe la fórmula matemática, ¿okay? Usted por ende no va a hacer bien un ejercicio. Entonces, en el inglés solemos trabajar así, con estructuras, con fórmulas, por así decirlo, ¿okay? En las cuales, gramaticalmente hablando, están seccionadas. ¿Ok? Y cada uno lleva su espacio, por así decirlo. Cada palabra lleva su espacio. Like, for example, that en este caso, para poder crear una pregunta usando el verbo to be, lo vamos a poner al principio. El verbo to be. Recuerden, el verbo to be simplemente es una representación, ¿ok? De estructura. En realidad, lo que vamos a poner al principio puede ser am, puede ser is, o puede ser are, que son las tres formas de ese verbo, ¿ok? Be no lo vamos a poner al principio, ¿ok? Recuerden, ¿right? Solo puede ser am, is o are, dependiendo del tipo de pregunta o del pronombre que tengamos. Después del verbo to be, tenemos verb to be plus. Ese símbolo de más se pronuncia como plus, ¿ok? Plus. Plus subject. El subject, recordemos, puede ser cualquier pronombre. I, you, he, she, it, ok, we, you, they, y algún nombre de persona, like Nelson, Gabriel, Mirna, right? A eso se le conoce como un subject. Plus, complement, ok, complement. En este caso ya es el complemento de la pregunta. ¿Para qué nos sirve un complemento en una pregunta? Simplemente para hacerla más específica, ¿ok? Simplemente para eso, para hacerla más específica. Example. Look, aquí ya tenemos una representación gráfica, all right, ya con palabras, de esa estructura. En oraciones positivas, listen, en oraciones positivas decíamos, you are a dentist. Ahora, ¿qué hacemos para convertir esa oración positiva en una pregunta? Simplemente el you lo pasamos a un segundo plano y are lo pasamos a un primer plano. Y en vez de decir you are, decimos are you. Are you a dentist? Okay. Listen. Are you a dentist? In that case, like, ¿eres dentista? You see? This is the structure. ¿Eres dentista? So, we got two forms of answer. Tenemos dos formas para poder contestar esta pregunta. La primera, yes, I am. Para decir, sí, lo soy. Yes, I am. Okay. Y la otra que tenemos, no, I'm not. No, I'm not. ¿A qué se refiere? No, no lo soy. Right? So that's the way how we create this type of example. Entonces, así es la forma en cómo nosotros creamos preguntas, ¿ok? Con yes, no, answer, a partir de el verbo to be. Nice. Another example. Look. Let me see who can help me out. ¿Es abogado? Yeah, man, in that case, that's what it says. But let's read it. Alba, help me out reading the question. Excuse me. Ayúdame a leer la pregunta. Yes. Is he a lawyer? Okay, very good. Is he a lawyer? Here you go. Look, the possible answer. Yes, he is. Sí, lo es. Okay, si ven yes, ahí, he is. Ya tenemos la respuesta, right? Yes, he is. Y si fuese negativo.
No, he's not. Okay, that's the way. No, he's not. Ahí lo que hacemos es que tenemos contractado el pronombre he, all right, y la forma del verbo to be, que sería is, y dejando not solo. También podemos contractar el verbo to be, que en este caso es is, con not. Y nos quedaría como no, he isn't. Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, cool. Con estos dos ejemplos que tenemos acá y la estructura, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro con relación a cómo organizamos las preguntas? Si hay algo que tengan dudas, please turn on the microphone and let me know. Vaya, una pregunta. Yeah. Is he a lawyer? Ahí quiere decir, es un abogado. En este caso, supongamos que estamos hablando, Cristina, de Alexander, ¿ok? Y le pregunto, Cristina, hey, Cristina, ¿es Alexander abogado? Ah, correcto. Una pregunta. That's correct. Entonces, usted me va a decir, yes, he is. Si es positivo, sí, sí lo es. Yes, he is. Si es negativo, si usted dice, no, no lo es. No. He's not. Okay, gracias. That's the answer. Gracias. Nice. Okay, let's continue. Let's put some extra examples. Look at this. Esto lo pueden encontrar en su manual, okay? Eso lo saqué del manual. Lo puse acá para, digamos, abreviarlo un poco más. Tenemos yes, no question and short answer. Edwin, help me out reading the first one. Voy a leer la primera pregunta. Are you Carlos? Okay, cool. Are you Carlos? ¿Eres Carlos? Okay. Nice. Let me see. Mirna, léame la respuesta. Yes, I am. No, oh. I am not. Okay, en ese caso sería no, I'm not. I'm not. Okay? I'm not. There you go. Porque el I am va contractado ahí y ya se transforma en una sola palabra que sería am. Okay, am. Very good. Gracias. Thank you, Mirna. Thank you. Now, let's move. Alexander. Read the second example question. She's a manager. Okay. Is she a manager? Thank you, Alexander. Let me see. Josue, read the answer. La tercera. Ah, no, la respuesta de la segunda. Yes, she is. Ah, okay. Yes, she is, o no, she isn't. Okay, o no, she's not. Okay, perfect. A esto es lo que me refería anteriormente. Listen, que tenemos dos formas de poder contractar. Digamos, de poder reducir a una contracción estas palabras. Esto sucede más que todo en negativo, ¿ok? Podemos hacerlo como no, she isn't, uniendo is más not, o lo podemos hacer no, she's not, uniendo she más is, ¿ok? Y dejando not libre. Entonces, ambas formas para negar son correctas, ¿ok? Both of them are correct. Good. Let's move. Maria, help me reading the question number three. Is he a supervisor? Okay, very good. Thank you. Now, Iris, read the answer. Ahorita.
Are you colleagues? No. Iris, la respuesta de la tres. Ay, perdón. yes, he is. Or no, he isn't. Oh, no, he's not. Okay, excellent. Thank you. Now, Esmeralda, read the next question. Is he a supervisor? La siguiente. Oh, are you calling? Okay, are you colleagues? Okay. Are you colleagues? Very good. Thank you, Esmeralda. Atilio, give me the answer. Yes, we are. No, we are. No, we are not. En ese caso sería we're not. No, we are. Sería we're not. Okay, there you go. Thank you, Atilio. Now, let's move. Benjamin, read the next question. Are they? Okay. Service. Providers. Okay. Okay, thank you. Are they service provider? And then it says, William, read the answer. Yes, they are. No, they aren't. All right. No, they... No sé cómo se mencionaría. Okay. All right, sería, no, they're not. No, they're not. Okay, very good. No, they're not. Nice, William. Thank you. Gabriel, help me reading. La última, ¿verdad? Yes. Are you boss here? Okay, are your bosses here? Bosses. Yeah, plural. Are your bosses here? Okay, ¿están tus jefes aquí? That's what it means, okay? Lo que significa. ¿Están tus jefes aquí? Let's say, Cristina. La respuesta. Yes. They are. Yes, they are. Okay. No, not, they are. No. No, no, they, no they are. No, they are not. Okay, en ese caso, recuerden. No, they aren't. Okay. No, they aren't. Oh, no, they are not. Okay. No, they aren't. No, they're not. Okay, very good. That's the way. Yes. Nice. Any question with this? ¿Alguna duda, alguna pregunta con relación a estas estructuras de preguntas con su modo de respuesta? ¿Hay algo que no esté del todo claro? Yes, she is, quiere decir ella es. That's correct, exacto. Okay. No, she is not, ella no es. Es correcto. Okay. Y no, she is not, lo mismo que ella no es. Es lo mismo, sí. Okay. Yeah. Gracias. Yes, okay. She is, ella es. No, any question? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? No, she is not. No? Okay. Perfecto. Yes. Ahora bien, listen up. In first person, en primera persona, quiero que me elaboren una pregunta para un compañero, ¿ok? Escojan un compañero de los que tienen en su pantalla y me le van a hacer una pregunta en primera persona, ¿ok? Me van a poner, are you? Y luego me van a poner, pueden poner una profesión, una ocupación, o simplemente para corroborar si ese es el nombre de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo a Alexander, hey, are you Alexander? ¿Cómo me diría usted? Yes, I am. That's correct. Ajá. Pero si yo vengo a Alexander y le pregunto, hey, are you Javier? ¿Cómo me respondería usted? No, I'm not. No, I am not. Very good.
school. Entonces, prepárenme una pregunta para un compañero, ¿ok? Let's go. Let me know when you finish. Y me lo hacen saber cuando hayan terminado. ¿Puedo decir algo? Ya, yep. Claro, claro. Are you engineer Edwin? Ok, primero le vamos a poner la palabra, el nombre. Edwin, are you? Ok, y luego la profesión. Edwin, are you engineer? Ok, are you engineer Edwin? Edwin, are you there? Uy, perdón, el micrófono. No, I'm not engineer. Okay, no, I'm not. There you go, that's the way. Cool. Edwin, read your question. Ahora le da su pregunta, Edwin. Thank you, Cristina, by the way. Para cualquiera. ¿Cómo que para cualquiera? No, me escoja uno. No hay, sí, no sé. No hay, bueno, no sé si la misma cosa. A mí pregúntame. No hay ese cualquiera. Bueno, para no, en ese caso sí voy a querer una sola cadena, ¿ok? Ah, bye. Sí, porque bien. A la persona que le pregunte el win, esa persona va a seguir el hilo, ¿ok? Good, okay. Edwin. Choose one classmate, Edwin. Quiero ver con quién no Nelson. Alba. ¿Hay un compañero que llama Nelson? Yes, man. Yeah. Nelson. Ahí está Nelson, yes. Haciendo la CIDE. Man. Nelson, are you a doctor? No, I am not. Okay, no, I'm not. Very good. Thank you, Edwin. Now, Nelson, choose one of your classmates. Escojan. Maribel. Who's Maribel? Judith Maribel. Ah, es... Me lo tengo enfrente, Judith, con el gran nombre. No, decía, ¿quién es Maribel? Bueno, are you a secretary? No, I am not. No, I'm not. Okay, cool. Thank you, Nelson. Now, Judith, just one of your classmates. Mirna, are you teacher? No, I am not. Las respuestas negativas. That's cool, Mirna. Thank you. And thank you, Judith. Now, Mirna, just one. Judith, are you a lawyer? No. A Judith se lo va a hacer. ¿A Judith tenía como que para hacérselo? No sé a quién hacérselo. Ah, no, okay. Escoja a alguien que no sea Judith. Es que ella se la dijo a usted. Ella le hizo una pregunta. Ay, perdón. Juan. Ah, no. Hello. Hello. I thought it was me. Juan, are you a lawyer? No, I am not. Okay, no, I'm not. Good. Only negative. All right, cool. Thank you, Mirna. Now, Juan, choose a different. A different classmate. Vamos a ver. Patricia. Mande. Y esa sonrisa toda malvada, así como que, ah, Patricia. No, que lo esperan. Are you manager? Ah, okay. Yes, I am. Ah, I mean, that's cool. Por fin, una positiva. Man. That's nice. Thank you, Juan. Now, Patricia, choose one of your classmates. Benjamin, are you bosses here? Okay, are you? Are you bosses here? ¿Por voces quiere decir jefe? Yes. Ok. Entonces le vamos a eliminar la E y la S del final. Y solo le vamos a dejar boss. Ok, boss. B-O-S-S. Ok.
si le eliminamos, solo dejarle voz, V-O-S-S. That's correct. Ese es okay. Para uno, jefe. Voces es jefes, plural. Okay. Okay. Are you a boss here, Benjamin? Yes. Yeah, yeah. Ajá, yes. Yes, huh? ¿Qué sigue después, Benjamin? No. Benjamín, ¿puede ver la pantalla? Yes. Okay, me va a leer eso que acabo de marcar en rojo ahí. Yes. But in that case, yes, I am. Repeat. Yes, I am. Okay, that's correct. Esa es la forma. Thank you, Benjamin. And thank you, the person who asked you. That was Patricia. Good. Benjamin, I want you to ask the question that you have to... Bueno, usted tiene uno. Tiene que escogerlo usted. All right, let's do it. ¿A quién le va a hacer la pregunta, Benjamin? Roberto Cruz. Dale, pues. She is manager. Is she? Is she a manager? A manager. Okay. Vaya, la pregunta es para usted, pero se refiere a una mujer, okay, no a usted. No. No vayan a pensar mal los demás, que veo que se están riendo, men. Yo veo a unos de ahí que nomás dijo usted. Yo digo, ¡ay, es una mujer! All right, no. Me pidió por eso. Ajá, no. Así bien la pregunta, pues. Es una pregunta en tercera persona, right, man. There you go. Good. Bueno, entonces la pregunta, Benjamín, sería, ¿is she... Is she? Ajá. Continúela. La dejé a la mitad, mister. Continúela usted. Benjamín, póngale la profesión. Is she manager? Ok, is she manager, Roberto? No, I am not. No, man, no va a decir eso. No, usted no va a decir no, I am not. Listen. ¿Puede ver mi pantalla? Afírmalo. No, mire. A Roberto, ¿puede ver la pantalla? Hola. Le hicieron esta pregunta, mire. Entonces, okay, por lo tanto, su modo de respuesta va a ser este, ¿ve? Este va a ser su modo de respuesta, ¿ok? Ok. Yes, she is, o no, she isn't, o no, she's not, ¿ok? Pero no va a decir... Yes, I am, or no, I'm not. Porque entonces usted se lo está acreditando a usted, ¿ok? Ok. Yeah, man, usted no es chi, right? Ok. Good. Now, thank you, Benjamin. Now, Roberto, choose one of your students. Ok. Atilio. Atilio. Bueno, creo que no le han preguntado, right? Let's go. Atilio. Ah, ya, men, he's dead. Se perdiste, ya. Y los demás, porque tienen la cámara apagada, men. Ya se durmieron. What happened? No, teacher, no me sirve la cámara. No me sirve la cámara. Ok. No, aquí estamos. Ajá. A mí se me hace que están con un ojo abierto y el otro ya dormido. Bueno, ya hay varios que no. Ya casi. No. Ah, ya ve, Iris. No, yo aquí estoy también. Lo que pasa es que si no, hay muy mala señal. Ajá, achaquémosle a la señal. Ajá.
Okay, let's go. Let's go. Okay, va la pregunta. Are you Atilio? Okay, are you Atilio? Yes, I am. Okay. ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Estás seguro? Yes. No, sería no, I'm not. No, I am not. No, man, it's yes, I am. It's yes, I am. Okay. Yeah. Sí, para decir, ¿eres Atilio? Sí, lo soy, right? Sí, lo soy. Good. There you go. Okay. Cool. Thank you, Roberto. Yeah. Now, Atilio, let's ask, let me see. ¿Quién me falta acá? ¿Quién falta? Who's missing? I think Josué. Josué creo que no ha participado. Let's ask Josué. Josué. Yeah. Josué, are you chef? Ah, okay, cool. Are you chef? No, I'm not. No, I'm not. Okay, cool. Thank you, Atilio. Okay, teacher. Estamos aprendiendo de los chef. Ya podemos servir agua. There you go. Who else is missing? ¿Alguien más que me falte? Que levanten la mano, please. Okay, Josué, ask William. Y luego William le va a preguntar a Esmeralda, okay? Okay. All right, let's go. Bueno, para William, are you a soccer player? Good. Yes, I am. Okay, good. Thank you, Josué. Nice, man. All right, William, ask Esmeralda. And then Esmeralda is going to ask Iris. Esmeralda, you are a student? Are you? Are you a student? Very good. Yes, I am. Okay, yes, I am. Perfect. Okay. Thank you, William. Now, Esmeralda, ask Iris. Iris, are you engineer? No, I'm not. Okay, no, I'm not. Thank you, Esmeralda. Now, Iris, creo que esta es la última, así que ask me. Okay. Teacher, are you marketing assistant? Dime un segundo, Alba acaba de levantar la mano. ¿A quién le había preguntado a Alba? Hágasela, Alba, please. A ver. Alba, are you marketing assistant? Good. No, I'm not. No, I'm not. Okay, cool. Thank you, Iris. Now, Alba, ask me. Okay. Teacher, are you service provider? No, I'm not. I'm a teacher. Okay. Cool. There you go. Listen, people. In this case, simplemente recuerden que al momento de crear una pregunta usando las profesiones u ocupaciones, si yo digo I am Carlos en una oración positiva, I am Carlos, lo único que tengo que hacer para transformar esa oración en una pregunta es poner el am de principio y luego el okay, in that case, let's go backwards, okay? Am al principio, and luego I de segundo, y luego Carlos, okay? Y ya la pregunta sería, am I Carlos, okay? Y ya la tenemos a modo de pregunta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es doblar, right? O poner, por así decirlo, el verbo to be al principio, ya sea am, is, or, y luego el pronombre, okay? That's the way. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase, people? Any question before we go? Okay, perfecto. Si no hay preguntas, listen. Bueno, mañana vamos a continuar entonces con algunos ejemplos que nos faltaron. Pero eso ya sería en el manual. Okay, ya sería en el manual. Que por cierto, listen. Si tenemos tiempo, mañana durante el día, me gustaría que me colaboren con esto. Look, en la parte del uso de las preguntas, ¿ok? Look, me gustaría que me ayuden con esto.
si pueden llenar esta parte acá y venirla a revisar mañana en la clase, estaría más que perfecto, ¿ok? Esta parte. Entonces son preguntas y posibles respuestas acá, ¿ok? Preguntas, posibles respuestas. Pueden guiarse por los ejemplos que hemos visto en la presentación y por estos que están acá, ¿ok? Por estos que están acá. Que básicamente es viene siendo lo mismo, ¿right? Mañana los venimos a revisar ya directamente a la clase, ¿ok? Cool. Bien, entonces voy a pasar la lista de asistencia y luego vamos a dar por finalizada la clase, ¿ok? Give me one second. Alba Guadalupe. Present. Ah, ok, you're there. Nice. Alicia Esmeralda. Present. Ok, cool. Esmeralda. Now, your 10 minutes feedback is from you, okay? Se me queda después de clase, please. Okay. Perfect. Atilio Esaú. Present. Very good. Benjamín Méndez. Present. Okay. Carlos Alexander. Present. Very good. Edwin Salvador. Presente. Okay, nice. Gabriel Esaú. Present. Nice. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, good. Josué Eduardo. Present. Ah, you're there. Okay, yeah, man. Nice, mister. Juan Alberto. Present. Very good. Judith Maribel. Present. Okay, thank you. Michael Alfonso. Yeah, Michael couldn't connect. Let's continue. Mirna Janet. Present. Okay, cool. Nelson Eduardo. Okay, Nelson is not here. Let's move. Nelson Fabricio. Present. Excellent. Patricia Guadalupe. Present. Nice. Roberto Emilio. Present. Okay, good. Santos Cristina. Presente. All right, nice. And present. The last one. Thank you. And the last one, William Alexander. Present. Okay, that is there. Perfect, people. Entonces, quedamos así. Si pueden hacerme esa parte ahí en la zona del manual, right? Exercise 5, sería más que genial. Y recuerden, ya pueden hacer, ok, entre hoy y mañana pueden hacer ya lo de la tarea número 2, ok, sin ningún problema. Let's go. Si tienen alguna pregunta, siempre recuerden, ahí en el chat de WhatsApp vamos a estar, right, que nomás tengan un tiempo libre y si hacen alguna pregunta, igual yo siempre voy a estar pendiente, ok, contestando cualquier interrogante que puedan tener. Good. Ajá. ¿Cuál es la tarea? Esa que nos acaba de decir. Sí, la que les acabo de decir, de la página, permítame. Número de página, 14. De la página 14, número 5, ya. Yeah. Y 5. La de la plataforma, ¿ok? Esmeralda, ya la tengo acá. La plataforma. Ya, yeah, that's correct. María, ya la tengo en la lista, María. Ya, that's why. No, teacher, ajá. Teacher, no me quiero perder me perdí ahorita que me dijo, y la de la plataforma, ¿cuál es esa? Sí, la de la tarea, la que está en la plataforma, en la donde estamos haciendo la práctica, ¿se acuerda? La que hicimos ayer, la que nos dejó ayer. Es correcto, ayer era la tarea 1, ya está habilitada la tarea 2, ¿ok? Ah, va, y en la secuencia, a la 5. Perfecto, entonces nos vemos mañana, people. Have a wonderful night. Okay, have a good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Perfect. And who's missing? One. I am in Alicia Esmeralda. No sé si me voy a ir. No, aquí estoy. Okay, cool. No voy a seguir prendiendo la cámara. Why? Es que lo que pasa es que como está lloviendo mucho, la señal me ha costado, estoy con wifi datos para lograr tener una buena señal.
Amén. Ah, usted es la de Chalatenango, ¿verdad, San Ignacio? Sí. Amén. ¿Estamos en la montaña? Nada, me debo suponer que ahí todavía está lloviendo bastante fuerte, ¿cierto? Sí. Entonces es como... Uf, ya puedo imaginar. Otra vez, Timalera, estuvimos aquí. Ya puedo imaginar el clima ahí. Wow. Sí, no, pero ustedes que están acostumbrados a ese clima, pues sienten normal, supongo. Sí, porque, ajá, o sea, nos bañamos ya de noche, no hay problema. Ay, no. Ya para los mortales que vimos en San Miguel, eso sería terrible. Pero anyways. Sí, yo lo imagino que sí. Ya me lo he sonado sin. Ah, perfecto. Entonces, estos 10 minutos, Esmeralda, son básicamente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase que acabamos de tener o la clase anterior, o si hay alguna duda con respecto a la plataforma. Entonces, acá sirve para aclarar, all right, cualquier duda que usted pueda tener con respecto a ello. So, no sé si tenemos alguna duda con relación a la clase, a algo que no haya quedado del todo claro, o la clase anterior. Es que yo entiendo bastante el inglés cuando lo escucho, pero no, la pronunciación es mi problema. O sea, pronunciarlo es como la lengua todavía no la puedo soltar lo suficiente. Ajá, ajá. Porque, en ese caso, sí, la práctica es lo que falta. Ajá, porque, digamos, hice la evaluación ahora. En el primer intento tuve 16 de 20 buenas. O sea, solo una me salió humana. En aquel tema de dramática. Y luego me atreví y hice la de ahora. Ajá. Y en esa sí, solo tuve 12 puntos en la primera y en la segunda ya lo logré. Ah, mira, es perfecto. Ajá, pero la dramática casi como no es tanto mi problema es la pronunciación. Entonces hay que enfocarnos un poco más en eso. ¿A qué me refiero? Que al momento de la práctica, digamos, de las conversaciones, sí, tenemos que ir tomando eso como un poco más fluido para que así la lengua, como usted dice, tenga un poco más de soltura al momento de pronunciar las palabras. Y así es como se va a ir, digamos, acoplando poco a poco al uso correcto de la pronunciación de cada palabra. Y es que eso es lo que pasa, que de repente se me va, por ejemplo, la de supervisores. Se me va el... Ajá, supervisor. Supervisor, esa. ¿Cómo lograr hacer llegar ese timbre que necesitamos, como el desarrollar la lengua, siento yo? Ajá. No, y en ese caso sí, como le digo, a través de la práctica. Yo en lo personal, cuando estaba aprendiendo así, palabras así que me costaban bastante, lo que hacía era pronunciarla por unas 6-7 veces y luego, digamos, ir paulatinamente, digamos, que toda vez que me acordaba de la palabra, pronunciarla, ¿all right? Supervisor, y empezar. Yo sé que las primeras veces es un tanto complicado en algunas ocasiones, pero créame que ya poco a poco, a través de la práctica que uno puede ir teniendo, inclusive uno mismo, puede ir ya, digamos, teniendo esa soltura en cuanto a la pronunciación y cada vez se va a ir haciendo un poco más sencilla. Ajá, y con Josué, el compañero que también está ahí, estamos aquí pegados a la oficina y de repente le digo, ahora sí vamos a practicarlo. Y entonces, como... pero de repente los dos tenemos como la misma situación. La dramática, que es nuestro problema, es la pronunciación. Ajá, ajá. No, y en este caso, las preguntas, sería genial que ustedes, si tienen el momento de poder practicar, por ejemplo, usted le puede hacer preguntas a él pueda contestar con yes o no. O él le puede hacer preguntas a usted y poder practicar. Eso sería bastante bueno también. Esa es la ventaja de tener, la ventaja de tener, digamos, un compañero de trabajo también, de compañero de clase. Estamos como de oficina a oficina y entonces yo le digo a veces, ahora sí, pregúntame todo lo que quiera, pero en inglés. No, eso es genial. No, igual, siempre que tengan esa duda de cómo se pronuncia una palabra o algo, ustedes lo que pueden hacer es escribirme a mí directamente o escribir al grupo de WhatsApp, créanme, que ahí para eso estamos, para aclarar cualquier duda. ¿Right? Yo lo que he tratado de hacer es como supervisor, lo escribo como, ¿cómo se pronuncia? Lo escribo tal cual se pronuncia, para estar como supervisor, ajá. Engineer, que es como que se me traba la lengua, engineer. Ajá, ajá.
Sí, mi recomendación sería de que lo anote tal y como se escribe y a la par ponga la pronunciación, como usted crea que se pronuncia. Porque sí, es bastante importante que se lleven las dos de la mano, porque sí, a veces nos aprendemos la pronunciación, pero al momento de la escritura, a veces tendemos a olvidar la palabra en sí, como se escribe. Ajá, entonces y por eso. Yo a veces también tengo una aplicación que se llama Google Traductor, que es como una Play. Entonces de repente yo pongo la palabra como se escribe y pongo el altavoz para que me estaba de pronunciar, pero yo siento que la pronunciación del Google es muy diferente a la que realmente se hace. Sí, sí, no, en algunas ocasiones suele dar ese tipo de casos, que la pronunciación o se escucha bien robótica también. Ajá, eso. No se entiende mucho. Y eso, pero de ahí es como bastante claro cómo se nos explica y siento que ahí no tenemos mucho problema. Ajá, pero es más que todo en la gramática, en la hora de práctica. O sea, ajá, la idea es soltar más la lengua, aprender. Y como siempre nos intimidamos que nos vamos a equivocar y que otra persona nos va a escuchar diciéndola mal, es como... Ah, no, pero acuérdese que acá todos estamos prácticamente de cero. Entonces, acá es esa barrera, tenemos que ir poco a poco rompiéndola, de el temor a equivocarme. Créame que a veces eso es lo que a veces nos impide el poder avanzar un poco. Acuérdense que hay que tomar en cuenta de que, vaya, cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma es prácticamente como cuando un niño está aprendiendo el español. Usted sabe que un niño comienza cometiendo errores, ¿right? Al momento de hablar. Entonces, pero a través de la práctica, si bien los niños van perfeccionando el idioma hasta el momento en que pronuncian bien y organizan bien las palabras. Entonces, así somos nosotros también. Entonces, esa barrera sí me gustaría que poco a poco la vayamos como dejando de lado, del que, me pueden escuchar que me equivoco y mejor no hablo. Entonces, es mejor intentarlo y que se corrija el error en el momento a que no se intente y se mantenga con el error. Sí, eso sí, porque yo puedo leer la conversación y sí, que siento que algunas pronunciaciones son como, sí, las hago muy bien y no tengo ni temor a pronunciarlas. Pero son algunas palabras que están como, que me detienen. Algunas, pero es que, o sea, ahorita estamos viendo lo más básico. Sí, prácticamente ahorita vamos comenzando con lo más básico. Luego se va complicando la situación. Digamos que no es tanto el complicado, sino que ya se ven temas un poquito más extensos, en los cuales tenemos que hacer preguntas, respuestas, ya un poquito que, o sea, tienen más palabras, pues, al momento de... Exacto. Yo sé que habría son a lo mucho 3-4 palabras, una oración corta. Es correcto. Pero ya después ya van, las oraciones sí se van a tornar un poco más largas. Y sí, entonces es como que tenemos que ir soltándonos más conforme vaya pasando los días. Es correcto, y verá que al final cuando termine el módulo y se pueda hacer una comparación de usted cuando inició y cuando terminó, va a ver que sí ha avanzado bastante. O sea, créame, se aprende. No, sí sé que se aprende porque con un día es como volver a retomar lo que en algún momento sí lo hemos aprendido, pero como que estaba ahí en la cajita de recuerdos. Exacto, es correcto. Entonces, igual, entonces mi consejo, que igual, si tiene a su compañero ahí de trabajo, pues practique con él lo más que se pueda. Incentívelo, igual que él practique, ¿right? Y verán que poco a poco van a ir mejorando mucho más. Sí, sí, esa es la idea. Sacarle mucho provecho a este curso. Y por lo menos poder como no establecer una conversación extensa, pero sí poder dar respuestas inmediatas. Es correcto, claro. Sí, poco a poco se va haciendo. Créame que cuando usted venga ya a estar en un módulo 3, módulo 4, usted ya va a tener mucho más soltura que la tiene ahorita. Sí. Sí, porque ahorita no tenemos muchas soltura, o sea, prácticamente nada, porque... Sí, porque vamos comenzando, no, sí. Ajá,
Ajá, son tres palabras y de repente nos trabamos en dos bien y una mala, o una buena y dos malas. Es correcto, pero ahí poco a poco, ¿verdad? Que vamos a ir mejorando en ese aspecto. Sí. Siempre se hace, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces las herramientas que nos dan hoy en día con ese Google, ese traductor, escaneo la página y la traduzco, o sea, pero no estoy aprendiendo mucho. Ajá, exacto. A veces es lo que sucede, ¿sí? Ya, pero la idea es no desanimarnos, estar motivados. ¿Hola? Pero creo que vamos bastante bien. Sí, la verdad es que vamos bastante bien. Las primeras clases. Es correcto, sí, el grupo se ve bastante motivado y eso es súper excelente. Verá que al final del módulo va a ser otra cosa, otra historia, ¿right? Ya vamos a ir con más vocabulario y un poco más de fluidez ya para el módulo 2. Ajá, eso esperamos que sí. Está súper genial. Pues yo creo que en el verbo to be, cuando desde que estamos en escuela nos lo están metiendo. Entonces, exacto, sí. Sí sabemos, pero lo dejamos ahí en la cajita de recuerdos. Cuando venimos y lo recordamos, sí. Nos recordamos cómo se va. Ya. Yo creo que estamos bastante bien. Claro que sí, pero le digo, es de mantenernos siempre motivados y verá que poco a poco vamos a ir aprendiendo más y más. Sí, esa es la idea de poder, como le digo, por lo menos poder dar respuestas de inmediatas cuando se nos hacen preguntas, porque cuando trabajamos en lugares como en la municipalidad, de repente llega mucho extranjero y no estamos preparados para atenderlos. Sí, es cierto. Pero créame que para mantener una conversación un tanto básica con una persona extranjera, lo va a lograr. Con estos módulos de básico, créame que sí lo va a lograr. Sí, la idea es no desanimarse y pues siempre siga motivada y verá que sí lo vamos a lograr, ¿ok? Ok. Estoy un poco mal de la garganta también porque el clima de acá, aunque estemos adaptados, siempre nos afecta. No, sí, eso es normal. Siempre, inclusive en estas zonas acá, he tenido bastantes alumnos que están enfermos de salud ahorita debido al cambio de clima. Sí. Perfecto. Ok, entonces. Sí. Bueno. Sería. Ah, perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, bueno, la dejo descansar entonces y nos vemos mañana, ¿ok? Ok, feliz noche. Perfecto. Good night, Esmeralda. Good night.